La Peña. Aquí estamos nuevamente junto a ustedes compartiendo esta media hora de programa que hemos denominado La Peña. Se llevó a cabo un concurso de pesca del Club General Daniel Cerri, lejos de la ciudad, pero que por suerte tuvo un buen resultado para que las arcas del club puedan ayudar a reconstruir los daños que ocasionaron el temporal en el club de Cerri. Dos años de encierro, estar otra vez con la caña en la mano, compartiendo con los amigos y encontrándose gente de un lado y del otro. Así que vamos a darnos un aplauso a nosotros, todos los pescadores, los que han estado presentes, bien merecidos se lo tienen. Tampoco se gasten mucho porque tengo otros aplausos más que pedir también, así que no gastemos todo el aplauso en la primera. A principio de este año, una sudestada terrible se llevó puesto no solamente el muelle, sino todas las instalaciones del Club de Pesca General Cerri, ahí al ladito de Bahía Blanca, gente que en su momento hizo también su torneo aquí en Guaminí. Y este club ha destinado, luego de sacado los gastos, parte de la recaudación del torneo para ayudar a reconstruir el muelle de General Cerri. Esto es lo que produce la pesca deportiva. Ese hermanamiento, esa solidaridad, y para eso sí quiero un aplauso fuerte realmente porque vale la pena. Bueno, 30 mil pesos porque sacó un pejerrey de 538 gramos. El número de pescador es el 089. Y se llama Ricardo García y es de Bolívar. ¿Cómo andas, pibe? ¿Todo bien? ¿Está? Acá viene. Mirá, me estaba gritando de acá al costado. ¿De Dios? ¿De Guangelén? Pusieron Bolívar acá. Pero son de Guangelén. Bueno, igual te vamos a dar las 30 lucas, no te hagas problema. No, no, está bien. Vamos con el cuarto puesto. 50 mil pesos. Pejerrey, 560 gramos, mirá vos, ahí nomás, ¿eh? Número 133 es de Deró y se llama Cristian Barrueco. Ahí viene toda la familia, mirá toda la hinchada que tiene y viene a sacar fotos. Vamos, TikTok, las redes sociales, todo. Vamos con el tercero. 70 mil pesos. Pejerrey de 613 gramos de Henderson. Número 107, Javier Leguizamón. Setenta luquita, mirá. 100 luquitas se va a llevar el segundo. 100 luquitas se va a llevar el segundo, que no es otro que el sátrapa que nos tuvo toda la tarde jorobando. Sacó un pejerrey de 14 gramos arriba de la lancha. El pobre José lo recorrió toda la laguna, no hizo nada, y ahora viene a sacar un pejerrey de 643 gramos. Menos mal que el vikingo la liga y cobra la mitad de la nafta. Por lo menos achicó el viaje. Número 263 de Lanús, Roberto Morelo. Ni tendría que anunciarte, mira. ¡De Perú! Eso estoy haciendo. Bueno, lo pasamos lindísimo ayer, realmente. A ver, Pelu. 300 mil pesos están esperando al primero. 300 mil pesos.
Ya están todos los amigos preparados. 736 gramos. Qué pejerreyes han salido de costa en el día de hoy. Realmente increíble. Hoy estábamos viendo toda la ganchera. Son 5 los premios, pero realmente había una cantidad enorme de pejerreyes, todos muy parejos. De Carué, número 401, Juan Serna. Un aplauso para el ganador. Muy bien, Juan, muy bien. Todo el equipo para la foto, ¿eh? Ahí está. Todos estos son los colados para el asado, mirá. Gente, a volver tranquilos. Una foto con todos. Todos los ganadores. Ah, fantástico, ahí vienen todos los ganadores. Pero los que se vuelven, con tranquilidad, que hay que estar bien para el próximo torneo, ¿eh? If I had your word, I would give it away just to see the girl.